Barangay Media Action Center. Laylay Cable, problema de riprap y drainage na diferente barangay, sentro na reklamo. Mas na mga detalye sa report ni Fred Atilano. Para este Dia del Lunes, Nobyembre 23, 2020, este el cuantos del mga reklamo y observasyon ya liban atensyon del Barangay Media Action Center. Como elang na porsyon del Palcatan Street, Tetuan, donde han puesto si partner Jonathan Halon, mga laylay kable ya liba susto con el mga dueño del casa, quien ya apekta na destrozo y el mga motorista, incluido mga truck driver y helper, ya pasa tormento por el condisyon del mga kable, bien abahaw y tasanggaya. Sa mga tiempo, matapos kaya tapos ako sa grande truck accident, sa tiyene ke posta trapiko, suporta ako sa kanal mga laylay wire, hindi na pisi na sasar, na mga trato, sa tiyene mga grande truck sa nagsisa kayo sa masungkit, dito di Arriba, para bera padalang. Sigurang tuwa, kasi hindi rata ka ng Palcatan, kasi aki na kami, no? Pero sigun kung kap Walmart Atilano, el mas reciente report, no hay pa sila ideya sobre con el destrozo, pero ay mira sila si cosa puede hacer para llamar atención del telcos. Mientras tanto, na porsyon de Santa Catalina boundary para na Santa Barbara, donde man puesto si partner Joseph Sosobrado, sin descanso también al problema del drainage system. Este grande canal, brother, amute el tanqueter con el agua estaba arriba. Mira, derecho se para namar. Pero según con el capitán del Barangay Santa Catalina, Cap Malandi, este problema ya podía él resolver del mga año pasado o na tiempo de la Brigad Administration y por causa con la presente situación donde el un dueño de terreno, hermano del Kenya dona una, alegomente no quiere más dona por el razón. Aquí no es que habíamos construido during my time, si dice eso, girl. Now, ¿dónde es que cuando aquel open canal, aquel y abrí, y es dona aquel? Sí. Dona que si allí mao a Maula Omar, hace prima Maula Omar, que dona que, o que o. Now, aquel hay aquel open canal, aquel y abrirán, no hay cementada, no hay que dona, el dice hermano, no hay dona que, o porción la que dona de, aquí no hay que, private que, private property que tiene que dona, o. Cuando que digo mao, el sitio era hacer cuando era subdivisión. ¿Sabes si estoy dice? El estoy dice, ¿sabes si ingeniero yo sicat? Sicat, ¿sabes si yo sicat? ¿Si que planning office? Sí, ¿sabes si la planning? ¿Sabes si el plano dice? Y el más reciente concierne y llevan atención del IMIDIA acerca una destrozo riprap na 12 para un lugar na porción del barangay divisoria, donde el uno na transporción del un subdivision asigunya destrozado del mga año pasado na tiempo de Typhoon Yolanda, mientras el otro destrozo riprap na adentro porción del Soto Drive barangay divisoria. Pero según también con kagawat Aida Puchay, este mga concierne y hacia sila representación temprano, pero el resulta... Encuentro con Capara, sí. Por causa de tener que issue allá. Todo kami completo el papel está aquí. So, ya dalia kami todo el... ya presenta ese kami through resolution. Manada gana aquel mga riprap, aquel mga puente allí, la parte donde foto, allí parte donde deep street. Aliyas todo, Cap, pero no hay ba kita sabi ko sa bakita po di ase para man paspas ko na ese kay Cap mismo ta Cap Jesse Makohon sa necesita ya gayon el asistencia del mga gente para man voice out ko na ese po sa bakit porque ba si standby lang sa iya mo mga request. Para na Barangay Media Action Center, Cap Fred Atilano, Media mo solid. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. E-Media Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now!